people come up to me and say that had they been there, they surely would have died. But it makes no sense. Because until you're in a situation like that, you have no idea how you'll behave. To be affronted by solitude without decadence or a single material thing to prostitute it elevates you to a spiritual plane, where I felt the presence of God. Now, there's the God they taught me about at school. And there is the God that's hidden by what surrounds us in this civilization. That's the God I met on the mountain. El 13 de octubre de 1972, un grupo de jóvenes uruguayos jugadores de rugby emprende un viaje en avión a Chile. Pasarían el fin de semana en Santiago con la finalidad de tener un encuentro deportivo con un club local. El avión, un Fairchild F-227, fue contratado exclusivamente a la Fuerza Aérea para realizar el vuelo. Por una situación meteorológica desfavorable, el avión aterriza en Mendoza. Luego, retoma su vuelo a Chile, pero este nunca llega a destino. Dice, señores, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato. El avión se empieza a mover y de pronto, un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe. En ese momento sentís una explosión tan grande que decís, ¡a choco! Cae en una especie de pista de esquí, con tal suerte que no tocamos una sola roca. Y abrí los ojos. El otro que se clavó un fierro y no sabes qué profundidad tiene, otro que está en coma y parece que está perdido. Los ojos, los oídos y salir disparando. Pero cuando te das vuelta para salir disparando, para huir, ves que el avión no está. Lo que había atrás tuyo no está. Donde estaba mi amigo el gordo Gastón no está. Hay un gran agujero y el paisaje que se ve es nieve, nevando. Que van a ir a buscar, cuestión de horas y todo, y zafé de... Zafé de todo esto y cómo me salvé, qué suerte que ya terminó. El avión se cayó y cómo se cayó si salió ayer. Luego parece que quedaron en Mendoza por el mal tiempo y hoy salían para Chile y el avión desapareció del mapa. Señor Carlitos, el avión de su hijo se perdió en la cordillera. El avión de su hijo se cayó. Y entonces, dame ropa, porque él estaba sin ropa. Y entonces agarró el ropero de Carlitos, que tenía el mismo talle, y se llevó unas ropas de Carlitos, camisas y sacos, y ahí partió. Y de ahí en más, no paramos nunca, ni un día ni nada, porque así eran videntes, eran parapsicólogos, eran todo. Vivíamos en acción, haciendo cosas para buscarlo. Él dijo, lo veo muy claro, dijo, es un avión blanco que nunca lo van a encontrar porque se confunde con la nieve. Hay vida y hay muerte. Ese día dejamos de sobrevivir para empezar a vivir. O sea, por supuesto que fue el peor garrotazo que recibí en mi vida cuando Nikolic me dice, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Yo le digo, ¿qué pasó, Gustavo? Y me dice, acabo de escuchar una radio chilena donde dicen que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los de hielo. Se me empezó a pasar la idea de que íbamos a tener que buscar energía en algún lado. Carlitos, acá a mi derecha, muy cerca. Digo, mira, Carlitos, yo voy a salir de acá. Para salir de acá tengo que comer. Y yo lo miré, no dije nada, porque yo también había pensado el asunto, pero me acuerdo que me quedé con esa contestación de Nando. Che, Adolfo, Nando está loco. Y Adolfo me mira y me dice, no, Carlitos, yo con mis primos ya lo pensamos.
Cuando nieva mucho, la nieve se acumula arriba, ¿no? En las montañas. ¿Y después qué hace? Se cae en avalancha. Y de pronto sentimos como el ruido de una tropilla de caballos que bajaba desde lo alto. Y de pronto un temblor y... quedamos sepultados por la nieve, todos, menos Roy y yo. Empezamos a escarbar y era horrible la sensación porque sabíamos que en la medida que yo buscaba a mis amigos, había otro que se me estaba muriendo. 19 personas sin poder salir de adentro del fuselaje del avión durante 3 días. Canessa, Servino. Good morning, Carlitos. Good morning, my friends. You know what today is? No, what? Today's my father's birthday. My father's an artist, a painter, and a bit of a madman. And now my heart, with the rising of this sun, I do believe I'll see him again. Do you feel it? What? God. God is everywhere today. Él estuvo todo el tiempo conmigo aquí. Yo recuerdo muy bien, en esta oficina estábamos días enteros. Estaba convencido de que su hijo estaba vivo. Bueno, nos fuimos el 12 de diciembre. Nos abrazamos esa mañana, me acuerdo, con 3, 4, pero me acuerdo especialmente de Carlitos porque me abrazó muy fuerte y me dijo, sé que vas a llegar. Y yo, este loco no tiene ni la más mínima idea de lo que yo siento y de lo que vamos a enfrentar. Vos pensás que vas a llegar a un lugar, pero ese lugar está mucho más lejos. La piedra que vos veías que era así es mucho más grande y está más lejos. Y pensás que vas a llegar en media hora y te lleva 5 horas llegar. Y seguís subiendo, 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 subiendo y cada vez más empinado y cada vez más empinado. Y me voy dando cuenta que no es lo que pensaba, ¿viste? Yo pensaba llegar arriba en un día. West is Chile, and this was the idea which we left the fuselage. The only certain thing was to the west was Chile. Y los vimos trepar durante 3 días, cada vez puntitos más chiquitos, todos mirando para arriba. Nosotros siempre teníamos una especie de miedo de que ellos volvieran para atrás, porque eso era que se nos cortara la ilusión. Después de caminar 20 metros, Parrado se da vuelta y vuelve hacia mí y me dice... No sé qué vamos a hacer, cuánto nos va a llevar esto. Si tienen que utilizar el cuerpo de mi familia, háganlo. O sea, no duden. O sea, no, que no, la duda no les impida seguir viviendo, ¿no? Thank you.
So we were saved. Nando and Canessa breached the Andes, and we were saved. There's nothing more I can tell you. We were brought together by a grand experience. Bueno, mi nombre es Carlos Páez y me tocó vivir esta historia 48 años atrás. Para mí es un placer poder compartir esta historia con dos países que quiero mucho. Uno con República Dominicana, donde estuve en un programa que era famoso en aquella época que se llamaba Buenas Noches, María Cela, hace muchos años. Y después con México, que es donde di mi primer conferencia en el Teatro San Pedro. También hace mucho tiempo, así que son dos países que quiero mucho, donde voy muy seguido, especialmente a México, donde realmente quieren la historia nuestra, porque ellos, los mexicanos, hicieron una película en el año 74 referente al tema que se llamaba Los Sobrevivientes de los Andes. Esta es una historia extraordinaria, como dice National Geographic, protagonizada por gente del común, que eso es lo que tiene de atractivo, que cualquiera de ustedes que me están escuchando hoy ahí pudieron haber estado en esta historia. Es una historia que además tiene el atractivo de haber durado 70 largos días con sus noches, donde vemos la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse y salir adelante, seres comunes, que venimos de un país donde no existe la nieve, donde la montaña más alta tiene 500 metros y de pronto nos encontramos a 4.200 metros de altura, donde las nieves son eternas, las temperaturas entre 25 y 35 bajo cero, en esta historia increíble del ser humano. Y para empezar a hablar, me gusta empezar con una frase que aprendí hace poco tiempo, una frase de San Francisco de Asís, que dice así: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible, y te verás haciendo lo imposible. Cuando escuché esa frase, dije, ¿esto cómo aplica a nuestra historia? Pero después que la procesé, dije, ¿cómo aplica a cualquier historia? Es cumplir con el proceso, primero haciendo lo necesario, luego lo que es posible, y luego terminar haciendo lo imposible, en nuestro caso, reapareciendo después de esos 70 largos días, que es mucho, mucho tiempo, 70 días. Como yo digo, en general es un tiempo que da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es mucho tiempo. Pero lo importante no es eso, lo importante es que vemos esa capacidad del ser humano de poder transformarnos
para salir adelante. Hay otras historias, naturalmente, grandes, como fueron Titanic o como fueron las Torres Gemelas, que fueron historias enormes, pero que duraron muy poco tiempo, donde el ser humano lo único que queda es choqueado por la historia, porque duró, en el caso de las Torres, pocas horas, en el caso de Titanic, una noche entera. Entonces, de esta historia se han escrito 26 libros, se han hecho 3 películas, 9 documentales, en este momento se están haciendo 3 películas más, porque se cumplen en un año y medio 50 años de la historia, y ni más ni menos que Bayona es el director de la historia. Bayona es aquel que dirigió la película Lo Imposible, aquella película del tsunami, maravillosa película, también basada en un hecho real, y ahora acaba de dirigir Jurassic World, y estaba dirigiendo en Nueva Zelanda El Señor de los Anillos, así que ahora está abocado a la historia nuestra, que se va a llamar seguramente La Sociedad de la Nieve. Todas las empresas, o muchas de las empresas, cuando me invitaron a dar esta conferencia, en este momento, y sobre todo virtual, tratan de que yo la compare con el momento que estamos viviendo, con esta pandemia que estamos viviendo, que enseguida la relacionaron primero con la cuarentena que nosotros vivimos, porque se vivía una cuarentena en un inicio, como yo digo, una setentena, porque nosotros estuvimos 70 días, pero después la empezaron a vincular con la incertidumbre, que es un poco de lo que se trata, la misma incertidumbre que tenemos ahora, es la incertidumbre que tuvimos en los Andes. Y a mí me gustó armar esta conferencia vinculada al permanente no que tuvimos en la historia, y el gran mérito nuestro fue que al no le dijimos que sí. En este caso, en la pandemia, también estamos viviendo un no permanente, no podemos salir, no, siempre es el no, y al no le tenemos que decir que sí, y tratar de evolucionar también a lo largo de este tiempo para tratar de que quede algo positivo dentro de esta historia. No solamente mirar Netflix con sus series, sino también que quede algo positivo, porque en nuestro caso, nuestra historia es un homenaje a la vida. De hecho, hoy somos más de los que salimos en aquel avión, hoy están nuestros hijos, yo tengo nietos, y creo que en esta pandemia también tenemos que de alguna manera hacer caso a los que saben, para que la vida triunfe después de todo esto, o por lo menos que haya menos vínculo con la muerte. Y para empezar a hablar del no, vamos a empezar a hablar del primer gran no, que fue el accidente. Nosotros habíamos contratado este avión para poder jugar al rugby en Chile, era conocer un país nuevo, el tipo de cambio nos ayudaba porque era la época de Allende. Yo había conseguido $70 para pasar ese fin de semana, o sea que era mucha, y con eso me daba para alquilar un hotel, alquilar un auto. Todo era alegría. Aparte era conocer un país diferente. Nosotros el viaje habitual del uruguayo es ir a Buenos Aires, Argentina, pero ir a Chile era otro viaje. Tenía el atractivo también de conocer la cordillera de los Andes, que como les dije, para nosotros los uruguayos, la montaña más alta tiene 500 metros, o sea que la nieve jamás la vimos. Entonces tenía un atractivo y salió el avión, ese vuelo charter, el pasaje nos había costado $38, el pasaje de ida y vuelta, que yo le sigo reclamando a la Fuerza Aérea Uruguaya el pasaje de vuelta, porque bueno, el avión se cayó a la ida. Y bueno, y cruzando la cordillera, en el medio de una turbulencia espantosa, donde habían 2 pozos de aire gigantescos, ahí el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio y vuela, como lo vieron en la película, vuela la parte delantera como si fuera un trineo, con tal suerte que no tocó una sola roca, porque una sola roca que hubiera tocado, el fuselaje se hubiera despedazado. Pues claro, naturalmente que atrás mío, el avión se había cortado 10 centímetros atrás mío, de atrás no quedó absolutamente nada, o sea que de 45 personas quedamos 26 vivos. Todos cuando nos subimos un avión pensamos que el avión se puede caer, pero cuando el avión se cae, a uno le cuesta tomar conciencia de que el avión realmente se cayó. O sea que la primera cosa era tomar conciencia, entre medio del caos más brutal, como pudimos llegamos hasta la cabina del piloto por el lado de afuera, enterrándonos en la nieve hasta la cintura. Nosotros que no conocemos el comportamiento de la nieve, no sabíamos que, y aparte la vestimenta mía era de jeans y mocasines. Así llegamos a la cabina del piloto, donde el comandante estaba muerto, el copiloto muriéndose, y lo único que decía el copiloto es: pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó. Pidió agua y al poco rato murió. O sea, nos quedamos con la información de que el avión había pasado un lugar que se llamaba Curicó, para nosotros un nombre totalmente nuevo, y nos aprestamos a pasar la peor noche que se puedan imaginar.
Lo que decía Roy Harley, uno de los sobrevivientes, siempre decía que lo que él compara con el infierno fue lo que fue esa noche. Gente que la mayoría de nosotros nunca habíamos visto un muerto. Yo tenía 18 años, era el más chico de todos. Muertos de sed, muertos de frío, muertos de miedo. Yo estaba sin mi mamá y sin mi papá, naturalmente. Yo venía de una familia acomodada, donde inclusive niñera tenía, que era la que me había hecho la valija. O sea que imagínense, era un chico malcriado, un consentido, como dicen en México, un junior. Gente que desvariaba, gente que enloquecía, muertos de dolor. Aparte, las temperaturas ahí son entre 25 y 30 bajo cero. ¿Cómo les voy a explicar a uno de República Dominicana? Me acuerdo que en aquel programa de María Cela yo decía, ¿cómo le puedo explicar a alguien que no ha vivido por abajo de los 20 grados lo que son 25 bajo cero? Es imposible, estábamos a 40 grados de distancia de eso. Bueno, la noche del horror pasó y llegó el sábado 14 de octubre, y ese día pasan por arriba nuestro dos aviones dos veces, aviones de búsqueda naturalmente, que nosotros cuando los vimos gritamos, nos abrazamos, festejamos, convencidos de que nos habían visto. Y me acuerdo que hasta media botella de whisky nos tomamos con Roberto Canessa celebrando de que nos habían visto, y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y empezaron a pasar minutos y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar las horas y nadie venía a buscarnos. Y empezaron a pasar los días y nadie venía a buscarnos. Y así pasan 10 días de nuestra historia, donde la actitud nuestra era una actitud de espera, esperando a que la solución viniera del exterior, y llega el día 10 de nuestra historia. Para mí, el día, el parteaguas de la historia sucedió aquí, y sucedió a raíz de una mala noticia que nosotros convertimos en oportunidad. Yo, de hecho, escribí un libro que se llama Después del Día 10, porque es donde cambia la historia, y cambia a raíz de una mala noticia. Fíjense que hasta ese momento nosotros estábamos esperando, pero Gustavo Nikolić había encontrado una radio, había tres radios, y eligió la mejor, marca Spica, en aquel momento estaban de moda, y Roy Harley, estudiante de ingeniería, había diseñado una antena para poder escuchar las noticias, y había que escuchar las noticias del lado de afuera del fuselaje, porque había mucha estática. Me acuerdo que nevaba horriblemente y de pronto entra Gustavo Nikolić dentro del fuselaje y se dirige a mí, quizás porque yo era el más chico y a quien más tenía que proteger, y me dice así, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Digo, ¿qué pasó, Gustavo? Dice, acabo de escuchar una radio chilena donde el locutor del informativo dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Yo le digo, pero ¿cómo buena noticia, hijo de tu madre? ¿Cómo buena noticia? Él me mira a los ojos, me agarra del cuello y me dice, ¿sabes por qué es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo caprichosamente. Me dice, porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Yo le digo, pero ¿cómo dependemos de nosotros si nosotros no tenemos recursos? Me dijo, Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Yo creo, señores, que las historias son las historias, y sobre todo como uno procesa las historias. Pero les puedo decir que mirando para atrás, por el espejo retrovisor 48 años para atrás, a ese momento les puedo decir que qué razón tenía mi amigo Nikolić cuando me dijo que era una buena noticia, porque ese día dejamos de esperar, pero empezamos a actuar. A ver si me entienden el concepto. Hasta ese día esperábamos a que nos vinieran a buscar, y de ahí en adelante la historia pasó a ser nuestra historia. Porque nosotros salimos a buscar los helicópteros, nosotros salimos a buscar la ayuda. Hace 8 años sucedió una historia que la prensa del mundo entero se empecinó en comparar con la nuestra, que fue la historia de los mineros en Chile, que tienen algunos puntos en común. Las dos historias fueron en Chile, los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos. Las dos historias duraron lo mismo, 70 días, pero tienen una gran diferencia. En el día 14, todos, ustedes, nosotros, todos nos enteramos de que los mineros estaban con vida, y en el caso nuestro, en el día 10 nos enteramos de que el mundo entero, porque así lo vivíamos, el mundo entero nos había dado vuelta a la espalda, nos daba por perdidos. O sea que, porque el ser humano es tan arrogante que se cree que cuando a uno le pasan cosas el mundo se detiene. De hecho, este libro que se llama Después del Día 10 se iba a llamar Gira, gira, como el famoso tango de Gardel. ¿Por qué? Porque yo no podía comprender que el mundo seguía girando. Fue un golpe brutal a nuestra arrogancia. Cada vez que nos la creímos, Dios nos pegó un garrotazo.
Nosotros escuchábamos las noticias de que el ser humano llegaba a la luna, de que se seguía jugando al fútbol y el mundo seguía andando, que en realidad, hoy por hoy, lo tomo como un aprendizaje. Ahí nos dimos cuenta de que la historia quedaba en nuestra mano, pero claro, tuvimos que tomar decisiones, muchas de ellas muy duras, como fue la decisión de la alimentación, que en realidad fue mucho menos dura para nosotros porque nosotros vivimos el proceso de que nadie nos buscaba más y de no comer absolutamente nada en 10 días. Para que tengan una idea, comimos una lata de mariscos dividida a 26, una latita chica así, 2 cuadraditos de chocolate y la tercera parte de un caramelo de dulce leche que compartí con Roy Harley y con Vicentín. Eso fue lo que comimos en 10 días. Y recibimos la noticia de que no nos buscan más. Y empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, que era la de alimentarnos de nuestros compañeros muertos, porque no hay otra posibilidad. En los Andes no hay nada. Es nieve, rocas y el fuselaje. Pero claro, todos empiezan a tener la misma idea, pero nadie se anima a comunicarlo. Yo el primer comentario se lo siento a Nando Parrado. Yo me iba en una expedición a tratar de encontrar la cola del avión. Y cuando me voy le digo, Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era un bolsito donde guardábamos esa lata de mariscos. Y Nando me mira a los ojos y me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Quizás un comentario natural, porque el piloto era el desconocido y de alguna manera lo hacía responsable de todo lo que estábamos viviendo. Yo lo miré, no dije nada y me fui en esa expedición. Y miren un acto de cobardía mío, cómo le planteo las cosas a Adolfo Strauch, que venía conmigo. Yo había pensado que la solución era por ahí, pero yo quería ver qué decían los otros. Entonces, la única manera que yo tenía era inculparlo a Nando. Le digo a Adolfo, Nando está loco de remate, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, no, Carlitos, no está tan loco. Yo con mis primos ya lo pensamos. Y ahí nos dimos cuenta de que era una idea generalizada, que cuando llegamos a esa expedición nos juntamos, bueno, no nos juntamos porque estábamos todo el día juntos, pero bueno, hablamos del tema y créanme, señores, que no ofreció resistencia alguna. Fue mucho más simple de lo que la gente se cree. La primera cosa que hicimos fue un pacto solemne entre todos nosotros, que si alguno de nosotros moría, quedaba a disposición de los demás. Y la segunda cosa que hicimos fue encomendarle a los estudiantes de medicina, que eran 3, que eran Canesa, Servino y Storm, que se supone que algún contacto con la muerte tenían, que se ocuparan del asunto, y se ocuparon y resolvimos de un plumazo uno de los temas que teníamos que resolver. El hecho de tomar la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos nos abre la posibilidad de poder empezar a pensar en salir de los Andes, que de otra manera era imposible. Es más, uno de los aprendizajes que yo tuve es cuando uno toma una decisión, equivocada o no, pero se abre una oportunidad. El hecho de tomar esa decisión nos abre la oportunidad de poder empezar a pensar en salir de los Andes, que de otra manera era imposible. Y ahí, tomada la decisión, empezamos a crañar una expedición, no sabíamos de cuántos debería ser, si de 2, de 3, de 4, de 6, pero ¿qué pasaba? Nevaba horriblemente, el año 72 fue el peor año de nevadas en los últimos 50 años, hace poco lo revisé en internet, y llega el fatídico día 16. El fatídico día 16 fue para mí el peor día de nuestra historia. Nosotros estábamos dentro del fuselaje, 26 personas, y de pronto sentimos que de lo alto bajaba una especie de tropilla de caballos y un ruido, un temblor, y de pronto toneladas de nieve que se nos meten adentro del fuselaje y nos sepultan a todos por adentro y por afuera. Quedamos totalmente sepultados. Una avalancha gigantesca que nos sepulta, que fue tan grande que los únicos que quedamos con la cara descubierta fuimos Roy Harley y yo. Puede salir Roy, salgo yo, y desesperadamente empezamos a escarbar, a tratar de sacar a los que pudiéramos. Yo, de hecho, quise sacar a mis 2 amigos que estaban enfrente mío. Los 2 estaban muertos cuando llegué a ellos y empecé a escarbar otros, a sacar a los que pudiera. Roy lo mismo. Nos poníamos un encendedor debajo de la mano, la nieve te quema como si fuera ácido. Y miren, para hacer una historia larga, porque murieron 8 personas, para hacerla corta, yo buscando a la única mujer viva que había quedado hasta el momento, que era la mujer de Javier Metol, me encuentro con la cabeza de Nando Parrado, que había logrado sobrevivir abajo de la nieve porque le vino a la cabeza un artículo de aquella revista Selecciones del Reader Digest,
que decía que debajo de la nieve se puede respirar en la medida que se respire con mucha calma, porque la nieve tiene poros y dentro de los poros tiene aire, y eso lo mantuvo con vida hasta que llegó mi mano. ¿Y por qué les hago este cuento? Porque es esa interacción que tienen los grupos o los equipos. El hecho de fíjense que el hecho de que yo lo destape a Parrado es lo que permite que después Parrado nos saque a todos de esta historia. La avalancha, fíjense que nosotros estuvimos 3 días allá adentro, inclusive yo cumplí 19 años, la avalancha fue un 29 de octubre, el 31 de octubre yo cumplí 19 años, ahí sepultado por una avalancha a 4.200 metros de altura. Y el 1 de noviembre, después de 3 días, nosotros intentábamos salir por la cabina del piloto porque del otro lado era imposible. Finalmente, el 1 de noviembre, pudimos retirar la ventana de la cabina del piloto y a mí lo que me motivaba es que era el cumpleaños de mi padre. Mi padre es un personaje, muchos de ustedes sabrán quién es, un pintor famoso, el Siqueiros mexicano o el Botero colombiano. Era en el Uruguay, él murió hace 6 años, pero había unas fechas que él siempre respetaba, que era volver de donde él viajaba, del África o de la Polinesia, para celebrar los cumpleaños, y eso fue lo que me motivó a que ese día pudiéramos retirar la ventana y salimos al techo del avión. En el video que ustedes vieron aparece el avión totalmente tapado, pero yo salimos al techo, me acuerdo que era un día espléndido y el único objetivo mío era salir a saludar a mi padre. Y ustedes me dirán, ¿qué sentido tiene que yo salga al techo a saludar a mi padre si mi padre jamás se va a enterar? ¿Y a mí qué me importa el sentido que tiene? Miren, señores, yo me hice amigo de los símbolos en la cordillera y después en la vida, y verán cómo al final de esta historia los símbolos empiezan a encajar como si fuera un rompecabezas y empieza a tener un sentido real y concreto. La avalancha vuelve a cambiar la historia. Y para encontrar lo positivo dentro de lo negativo, miren qué horrible lo que les voy a contar. Lo único que tuvo de positivo la avalancha fue que rompió con los pequeños grupos. Nosotros éramos 5 amigos inseparables, quedamos 3. Otros eran 4 amigos inseparables, quedaron 2. Otros eran 3 amigos inseparables y quedó 1. Y de la avalancha en adelante, al romperse los grupitos chicos, no hubo más remedio que fusionarnos en un solo grupo y nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo y empezamos a convertirnos de a poco en una especie de máquina para vivir con lo que aportaba uno, con lo que aportaba otro. No por conocimiento, porque nosotros, como les dije, no conocíamos nada de la nieve, simplemente por un mínimo de cultura. Y ahí empezamos a trabajar para que Parrado, Canessa y Vicentín, que eran los designados a salir a caminar, salgan adelante. Y así pasa un mes y medio de la historia. Ellos encuentran la cola del avión, tienen que volver, no podemos hacer funcionar la radio, que era lo que queríamos, porque estaba el aparato de radio, va delante del avión y las baterías van atrás. Roy Harley, que era el estudiante de ingeniería, intentó unirlas, pero fue imposible. Así que otra vez la frustración, siempre el no estuvo presente, pero nosotros al no le dijimos que sí. Finalmente llega el día 60, el día para mí, donde sucede el hecho heroico de nuestra historia, y sucede en el momento de la despedida, cuando salen a caminar Parrado, Canessa y Vicentín, en lo que fue la expedición final, y salen a caminar, inclusive llevaban un bolso de dormir que lo había confeccionado yo mismo, porque yo, que era un chico que no servía para nada, de pronto a lo largo de la historia, hasta tuve la idea de hacer un bolso de dormir, encontré una tela de esas acolchadas, y me puse a coser un bolso de dormir para 3 personas, que fue el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida, porque fue mi aporte a las noches más heladas. La cordillera no es broma, señores, hace 10 años en Antuco, Chile, 42 chilenos en una sola noche murieron congelados, o sea que no es broma. Por eso digo que mi aporte, mi transformación, mi evolución de ese chico que para nada servía, ese chico de niñera, y hablo de lo mío porque, bueno, esta es mi conferencia, cada cual hablará de lo que evolucionó. Pude hacer ese bolso de dormir, que fue mi aporte a la expedición final. Pero el asunto es que salen a caminar, caminan unos 20 metros, vuelve Parrado hacia atrás y me dice: Carlitos, antes de irme quiero darle un beso a la cruz de tu rosario. Yo tenía un rosario, que era el original, que me había dado mi madre, que fue muy importante el rosario en toda la historia, porque era un momento de intimidad, de poder, de introspección, de cercanía con Dios, que lo rezábamos todos los días. Y le da un beso a la cruz del rosario y a cambio
me entrega un par de zapatillas. Él había comprado un par de zapatillas cuando el avión paró en Mendoza para su sobrino, que en la realidad eran azules, en la película las hicieron rojos porque es más marketinero como color. Pero él me entrega una y me dice: Carlito, yo me quedo con la otra y te prometo que voy a venir a buscar el par. Y si eso no pasa y yo no vuelvo a buscar el par, o sea, me muero en el camino, que era lo más seguro, y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, háganlo. Él había perdido su madre en el accidente y su hermana 5 días después. Y no solamente Parrado tenía los cojones, permítanme decirlo así, de salir a buscar ayuda a una costa de poder morir, sino que además nos daba una autorización innecesaria, pero lo hacía, de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía, que eran su madre y su hermana. Eso lo convierte en Parrado en un grande que merece mi reconocimiento en las conferencias presenciales que yo doy, tanto en América o en el mundo, o en México o en España. Siempre pido un aplauso para Parrado, porque solamente un grande hace una cosa de esas. Y salen a caminar ellos tres, y fue desesperante. Lo que ellos pensaron subir en un día, demoraron 3 días. Durante 3 días los veíamos subir la montaña, 3 puntitos chiquititos, y al tercer día vemos que uno de esos puntitos bajaba, y naturalmente, ante tanta historia negativa, nosotros dijimos, bueno, los otros 2 se han muerto, y fuimos al encuentro. Demoró 3 horas en bajar lo que habían demorado 3 días en subir, y cuando llegamos a él, era Vicentín, que venía con la noticia de que habían llegado hasta la cima de la cordillera. Cuando miraron hacia el otro lado, en vez de encontrar los verdes prados chilenos, que era lo que suponíamos que tenía que haber, se encontraron con un panorama patético y desolador, que eran montañas y más montañas y más montañas. Y ahí tomaron la decisión, Parrado y Canessa, de quitarle la comida que tenía él y su ropa, porque claro, les habían demorado más de lo que ellos pensaban, y lo mandaron al fuselaje con un mensaje a todos nosotros de que ellos dos iban a seguir adelante aún hasta morir. Eso, señores, se llama actitud. Eso se llama actitud, porque ellos podían haber tomado el camino del atajo, el camino más simple, que era volver al fuselaje donde más o menos estábamos con vida, pero íbamos a terminar muriendo, pero ellos prefirieron tomar el único camino posible, porque pesaba sobre sus hombros el trabajo de todos nosotros, o más que en sus hombros, pesaba en el corazón. Ellos dos no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16. Eso se llama actitud. Y pasan los 10 últimos días de la historia, día 70, yo estaba abrazado a José Luis Inciarte, llorando desesperadamente, una historia que no se resolvía. 70 días habían pasado, 10 días que habíamos perdido contacto con Parrado y con Canessa, seguramente se habrían muerto, yo lloraba desconsoladamente, y de pronto, y no sé por qué causa, qué mecanismo psicológico hizo que yo pasara de la depresión a la euforia, y tengo una especie de premonición de que Parrado y Canessa habían llegado a algún lado. Y me pongo contento, pero no me animo a decirlo, porque vieron que las buenas noticias no se comparten. Media hora más tarde, Daniel Fernández se despertaba y me dice: Carlitos, acabo de soñar de que Parrado y Canessa han llegado a algún lado. Y le digo, yo tengo la misma sensación. Y prendimos la radio Espica. Y la primera noticia, hablaban del avión uruguayo, pero no solamente eso, sino que estaban entrevistando al embajador uruguayo César Charlone, que estaba en el aeropuerto de Pudahuel, en Santiago de Chile. Y él decía en el reportaje: señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canessa. Imagínense ustedes lo que fue para nosotros escuchar esos dos nombres, porque solamente escuchando esos dos nombres sabíamos que era el final de nuestra historia, el final de nuestro dolor, el final de nuestra angustia, pero por sobre todas las cosas era el principio de la libertad, era el regreso a casa, era por lo que habíamos peleado, porque señores, entiéndanlo bien, nosotros no peleábamos por fama, no peleábamos por libros, no peleábamos por documentales. Fíjense que uno de los actores más importantes del mundo, que John Malkovich hace de mí en la película Viven, yo no peleaba por eso. Yo no peleaba porque ustedes me invitaran 48 años después. No, nuestra lucha era más simple, porque la escala de valores cambia abruptamente y uno empieza a darle valor a las pequeñas, grandes cosas que
que son las que le dan el verdadero sentido a la vida, como es la familia. Yo peleaba para volver a casa con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas, con mi perro. Esa era mi lucha. Pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Así que ahí, y en ese momento, el embajador dice, no solamente eso, sino que además despido a los helicópteros que van a buscar a Parrado y Carenza para que sean ellos los que los conduzcan a la montaña. Y sentimos por radio ese ruido maravilloso de los helicópteros despegando, tan maravilloso que acá en la portada de mi libro yo puse una cruz roja. Que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo, la cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo lo veo como un símbolo en positivo, como yo trato de contar esta historia, siempre por el lado positivo lo veo como las aspas del helicóptero, como un símbolo de libertad, que es un poco como que trato siempre de contar esto. Así que ahí, sabiendo de que nos venían a buscar, yo cumplí, todos cumplimos con el ritual del viajero, yo particularmente la primera cosa que hice fue peinarme con gomina como hoy, que fue lo único que se salvó de que comiéramos. La segunda cosa que hice fue afeitarme. Mi padre siempre decía que afeitarse es quitarse las preocupaciones del día anterior, y yo aplicando la filosofía de papá dije, bueno, si yo me afeito me quito la historia entera, pero claro, no es lo mismo afeitarse acá con agua caliente que en la cordillera de los Andes a 20 bajo cero. Es imposible, me afeité, pero se me hinchó la cara. Y la tercera cosa que hice fue hacer mi valija. ¿Qué era mi valija? Mi valija era un pantalón que yo le hacía dos nudos. ¿Y qué ponía dentro del pantalón? Dentro del pantalón yo ponía tres cinturones de seguridad que a mi modo de ver yo le estaba robando a la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Para qué los cinturones de seguridad? Mi mamá tenía un Fiat 850 en aquella época, que los europeos nos mandaban los autos sin cinturón de seguridad y estaba de moda tenerlos con cinturón de seguridad. Más por moda que por seguridad. Yo me acuerdo que era algo caro. Entonces yo dije, me robo tres del avión. Precisaba dos, pero dije, si se me rompe uno. ¿Por qué les hago este cuento? A ver, yo le doy conferencias a financieros, banqueros, abogados, gente intelectualmente, que yo podría cambiar el contenido de la valija, buscar un contenido más inteligente, decir me llevé la brújula, me llevé los mapas, me llevé el barómetro. ¿Por qué les hago el cuento real? Porque es otra vez el símbolo. Era lo que me vinculaba con mi familia, que era en definitiva por lo que yo peleaba. Así que ahí, bien peinado, muy mal afeitado, con mi valija hecha, nos sentamos a esperar la llegada de los helicópteros, que demoraron bastante más de lo que nosotros creíamos. Y de pronto, mirando ese valle donde nunca habíamos visto nada, absolutamente nada, empezamos a sentir en la lejanía ese ruido, que cuando ustedes vean un helicóptero se van a acordar de mí, porque se siente de muy lejos, sobre todo si hay montañas al lado, que se empezaba a acercar, y de pronto irrumpen en ese valle, donde nunca en 70 días habíamos visto nada, aparecen esos dos divinos pájaros. Yo los veía como dos divinos pájaros. Nuestra lucha había sido tan humana que no los podía ver como algo mecánico, que se aproximaban hacia nosotros y empiezan a dar vuelta alrededor nuestro. Me imagino lo que debe haber sido para los pilotos habernos visto a nosotros. De hecho, esa fotografía que estamos con los brazos en alto es una de las fotografías más importantes del siglo, y empiezan a dar vuelta y empiezan a bajar. Y de 5 metros de altura se descuelgan tres personajes del Cuerpo de Socorro Andino chileno, que cuando cae uno sobre la nieve, Sergio Díaz se llamaba, empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Yo digo, ¿y este personaje? ¿De dónde me conoce? Yo me había caído en un lugar que no sabía ni qué, y aparece desde el cielo gritando mi nombre, y le digo, ¿soy yo? Me dice, no, es que tengo dos cartas para usted. ¿Cómo dos cartas para mí? Yo entendía cada vez menos. Y me entrega dos papeles escritos en rojo. El primero de ellos es este, el original. Decía así: querido Carlitos Miguel, como ves, nunca le fallé. Te espero con más fe en Dios que nunca. Tu madre llegaron nomás a Chile. Un abrazo, el viejo. Y ahí me doy cuenta que mi padre estaba atrás de esta historia. ¿Qué cosa más linda me podía estar pasando que el darme cuenta que todo por lo que yo había luchado del otro lado había sido igual? Y no solamente eso me doy cuenta, sino que me doy cuenta de que empezaba a tener sentido, de que yo aquel día, después de la avalancha, hubiera salido a saludar a mi padre, como que los símbolos empezaban a encajar. ¿Qué cosa más linda? Y cuando abro la segunda carta, como les dije, mi padre era pintor
y pintó, hizo un dibujito gracioso sobre un helicóptero, una carta dirigida a todos, esto también es la original, dice así: hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad, porque era 22 de diciembre. Qué cosa más linda, miren, a mí la historia de los Andes me gusta dejarla aquí, porque después todos conocemos, aparecieron los libros, los documentales, las películas, y pasó mucho el tiempo. El otro día me encontraba con un chico que me decía, pero tú sos uno de los de Alive. Digo, no, Alive se llama por nosotros, porque hay gente que cree que hasta la película es inventada, porque no es creíble, no es creíble. En 3 minutos les voy a contar el final de la historia de mi padre, porque creo que no tiene desperdicio. Mi padre se caracterizó por ser el único familiar de buscar a alguien con vida después de 70 días. Como yo dije el otro día en un reportaje para ESPN, yo dije, fue quizás lo más insensato que ha hecho mi padre, fue esa búsqueda, porque realmente era insensato. La cordillera no es broma, la cordillera es imposible vivir, pero bueno, él siguió adelante, quizás un optimista insensato, al punto que él estaba en el cuartel general cuando llegan los helicópteros, esos que mandaba el embajador. Él sabía que estaban Parrado y Canesa a 70 kilómetros de distancia, pero claro, no había la comunicación que hay hoy, y no sabía quiénes eran los que estaban en la montaña. Y llegan los helicópteros y el coronel Morel le dice a mi padre, Carlos, yo lo autorizo a que venga con nosotros a la montaña. Y mi padre le contesta, coronel, si voy a la montaña, le estoy quitando el lugar a uno de ustedes, que es mucho más importante que yo en un rescate, o lo que es peor, le estoy quitando el lugar a uno de los muchachos a que ustedes puedan rescatar. Lo único que le pido, coronel, es que usted vaya a buscar a mi hijo con las botas que yo lo busqué durante los 70 días. Quiero que sus pasos sean la prolongación de los míos en el encuentro con mi hijo. Otra vez el símbolo. ¿En qué alteraba que el coronel se pusiera o no las botas de mi padre? No lo sabremos nunca. Pero curiosamente se las puso, y curiosamente, cuando llegan los helicópteros, yo me subo en el helicóptero donde venía el coronel, que nada me dice de la presencia de mi padre. A lo único que se limita, como buen militar, es a repasar conmigo la lista de sobrevivientes y a pasarla por radio al cuartel general. En el cuartel general había un militar que escribía los nombres como si fuera un autómata, y en ese momento llaman de Radio Carve de Montevideo, la radio más importante que tenemos en Uruguay, piden para hablar con mi padre, le dicen, Carlos, el Uruguay entero está detenido, el Uruguay entero quiere saber quiénes se salvaron de la tragedia. El Uruguay tuvo 2 episodios que detuvieron al país. Una fue en 1950, cuando Uruguay le ganó la final en Maracaná a Brasil, y la otra cuando aparecimos nosotros. Mi padre le contesta, la lista la tengo aquí enfrente, pero no tengo autorización para darla. Y en ese momento pasa Sepúlveda, que era el intendente, y le dice, Carlos, si es para Uruguay, dé la lista nomás. Cuenta mi padre en su libro, él escribió un libro que se llama Entre mi hijo y yo, la luna, que agarró la lista de sobrevivientes, la tapó con una hoja en blanco y empezó a leer los nombres 2 veces como se lo pedía el cronista. Por suerte alguien la grabó la lista, yo traje aquí para compartirla con todos ustedes, dura muy poquito, pero creo que vale la pena que ustedes vean lo que pasaba aquel 22 de diciembre del año 72. Si me haces el favor de ponerle esa lista... Radio Carve de Montevideo. Aquí está todo el mundo esperando la noticia de quiénes son los sobrevivientes a la tragedia. Antonio Vicentín.
Argentino. Daniel Fernández. Daniel Fernández. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Lo abracé, lo toqué, me di cuenta que estaba sano, que estaba fuerte. Y como tenía vergüenza ajena, porque de la misma forma que la satisfacción me colmaba de tenerlo a mi hijo, también pensé en el dolor de otros padres que no habían tenido la chance de recibir a los suyos. Y ya aún me duele el encuentro con Carlitos, lo tengo marcado a fuego como si fuera un tatuaje. A mí me gusta terminar este video con esta fotografía donde están los sobrevivientes, pero también están los hijos de los sobrevivientes y algunos nietos. Ustedes no me habrán visto dar mensajes ni consejos a lo largo de toda esta historia porque creo que los mensajes y los consejos son patrimonio de la arrogancia y a mí Dios me enseñó que el camino era por el lado de la humildad, que es sin duda la segunda gran palabra que tiene esta historia. Actitud y humildad, que aunque les parezca mentira, van de la mano. Pero sí puedo hacer una cosa con todos ustedes, y es convocarlos a que miren para atrás a sus propias cordilleras, porque aquí cada uno de ustedes tiene su propia cordillera, no es la mía más importante que la de ustedes. Esta tiene mucho marketing, mucho libro, mucha documental, mucha publicidad. No hay un dolorímetro ni un angustiómetro para medir el dolor o la angustia, cada cual tiene su propia historia. De lo que se trata es de mirar para atrás por el espejo retrovisor a nuestras historias, pero para ir para adelante, buscando lo positivo dentro de lo negativo, haciendo que las cruces se conviertan en aspas de helicópteros, que es un poco la manera como yo veo esta historia. Cuando yo miro esta foto y veo que somos más de los que salieron en aquel avión, gracias a que yo estoy vivo, por ejemplo, hay 7 más. Entonces, como les decía hoy al principio, es una especie de homenaje a la vida. Entonces veo que valió la pena nuestra historia, que valió la pena nuestra pasión, que valió la pena nuestra ilusión, que valió la pena nuestra actitud para que lo que triunfe sea la vida. Yo los convoco a que miren para atrás a sus propias cordilleras, no importa el grado de dolor que haya sido, pero para encontrar lo positivo, para ir para adelante. Y señores, además de agradecerles el haberme dejado compartir esta historia de la cual yo soy apasionado, porque es una historia más allá de ser mía, es una historia del ser humano, de los recursos que el ser humano tiene, del poder salir adelante, de realmente esta frase cliché que dice que el ser que se puede, que ya estoy harto de escuchar a los políticos que dicen sí se puede, en esta historia les puedo garantizar que sí se puede. Si yo pude ese chico malcriado y consentido de niñera, pudo salir adelante, les puedo decir, les puedo garantizar que el ser humano puede. Se trata de encontrar nuestros propios recursos, se trata de agarrar el toro por las guampas y hacer que las cosas pasen, porque nosotros no dejamos que las cosas pasen, nosotros hicimos que las cosas pasen. Cuando vienen y me dicen los helicópteros los encontraron, le digo no, nosotros fuimos a buscar los helicópteros, es un poco de lo que se trata, de hacer que las cosas pasen. Señores, yo dejo este espacio libre para que me hagan la pregunta que quieran. Yo no sé si las hicieron por escrito o lo que fuera, pero creo que pueden preguntar y con mucho gusto les voy a contestar. Yo siempre digo que si tuviera un sobreviviente del Titanic adelante, yo le haría 1000 preguntas, pero bueno, ese soy yo, así que yo dejo abierto para que ustedes me hagan la pregunta que ustedes quieran.
Hola, Carlos. Pepe Escalante, a nombre de los colaboradores, tengo algunas preguntas que han ido llegando. No Buenísimo. Sé si me escuchas. Nada más. Buenísimo, sí, te escucho. Sí, es un comentario. No revelo quién lo dice por temas de confidencialidad de los compañeros, pero okay. Alguien comenta que esta historia se parece a lo que estamos viviendo. Bueno, naturalmente, yo hice una comparación naturalmente de la lucha permanente que tenemos contra el no, la incertidumbre que estamos viviendo, las cuarentenas que estamos viviendo. En aquel momento éramos los únicos que nos había tocado una cuarentena de ese tipo, hoy por hoy es la humanidad entera, pero de lo que se trata es de encontrarle también lo positivo a todo esto, porque tiene sus cosas positivas, para salir adelante, para tener la paciencia, para poder echar para adelante, para salir de todo esto y salir con más vida, que es un poco de lo que se trata. Buenísimo. Nos pregunta otro colaborador, mi estimado, ¿qué rol juega la fe en esta situación? Bueno, fundamental. La fe fue fundamental. Nosotros, de hecho, como yo dije, el rosario fue importantísimo. Nosotros, como lo dice al principio de la película, que son palabras mías, John Malkovich, hay un Dios que es el que nos enseñaron en el colegio y hay un Dios que aparece cuando uno no tiene nada, que es ese Dios que está perdido en las montañas, que apareció tangible y concreto. Yo realmente les puedo decir, me encantaba el titular de la prensa chilena, del diario El Mercurio, que decía así, Dios era el copiloto. Nosotros, también es verdad de que Dios no resolvió la historia. Dios nos dio las herramientas para resolver la historia. O sea que Dios puso un poco y nosotros pusimos el resto. Yo no lo veo como milagro, lo veo como milagro al hombre que está hecho de tal manera capaz de poder resolver estas historias. Así como yo lo veo. Súper interesante y estoy de acuerdo contigo. Nos pregunta otro colaborador, ¿cuál es su consejo para mantener la positividad frente a la adversidad y mantener el optimismo de supervivencia? Bueno, naturalmente que el grupo no solamente sirve para logros materiales, sino que sirve para logros espirituales. Yo aprendí en los Andes que el hecho de compartir el dolor hace que el dolor sea menos dolor y cuando uno comparte la alegría, hace que la alegría sea más alegría. Muchas veces me caí, muchas veces se cayeron otros, pero el grupo te ayudaba a salir adelante, a pensar en que lo que vos tenías por delante era volver con tu casa, que era por lo que peleábamos. O sea que es el compartir el dolor, el compartir la alegría, es de eso que se trata, pero se trata de, como yo tengo una frase, no somos machos, pero somos muchos. Y es verdad, digo, en la medida que uno comparte esta, no pudo haber sido una historia individual, fue netamente una historia grupal, a tal punto que la mayoría o el 80% de las empresas que me invitan a dar la conferencia tratan de que yo cargue tinta sobre lo que es el trabajo en equipo, porque también es una historia monumental de trabajo en equipo. No, pues muchísimas gracias, Carlos. No son las preguntas que han llegado hasta el momento. Bueno, pero te voy a contestar una pregunta, ya que no quedan más, una pregunta que siempre me hacen, pero te la voy a contestar con un video, con el último video. Siempre me preguntan si volvimos Perdón, al me lugar. Llegó una más, ¿te la puedo pasar? A ver, sí. Pregunta a alguien. Las dos personas que fueron a buscar la ayuda, que caminaron durante 10 días, ¿de qué se alimentaron? Y de carne humana, naturalmente. Ok. Ellos llevaron, llevaron su provisión, naturalmente. Te iba diciendo de que, bueno, que en este video, todo el mundo me pregunta si volvimos a los Andes. Yo volví 3 veces. Una vez con 11 sobrevivientes, otra vez con Discovery Channel, que se hizo un documental, y otra vez, la última vez, hace 2 años, con mi familia, con mis 2 hijos, 4 nietos, y como 100 personas más, porque el lugar va mucha gente, va muchas empresas al lugar para ver cómo le hicimos. Y bueno, se grabó un video, que yo lo voy a compartir con ustedes ahora, y me despido agradeciéndoles de que me hayan dejado compartir esta historia. Como les dije, yo soy un apasionado. Me encantaría un día poder ir a República Dominicana o a México o a Mérida, donde estuve varias veces, para compartir esta historia presencialmente, porque siempre es mucho mejor la manera presente, pues la gente también te cuenta también cómo son sus propias cordilleras. Señores, los dejo con este video y les agradezco de corazón. ¿Te puedo interrumpir una más? Creo ¿Cómo que no? Me acabo de dar una última que creo que Dale. Es el... ¿Qué consejo nos das para nosotros superar nuestros Andes? No te doy ningún consejo, porque como te dije, los consejos y los mensajes son patrimonio de la arrogancia. Simplemente,
creo que es el mirar para atrás, pero para ir para adelante, tratando de convertir las cruces en aspas de helicóptero, tratando de ver el lado positivo, que todas las historias lo tienen. Yo sé que están viviendo una cordillera muy pesada, todos estamos viviendo otra cordillera, pero bueno, de lo que se trata es de mirar para atrás, ver para adelante y con mucha fe y esperanza para poder salir adelante y compartiendo. Los dejo con este video. Gracias, chicos. Muchas gracias. Mirando para atrás por el espejo retrovisor, 45 años para atrás, veo que valió la pena nuestra actitud, que valió la pena nuestra pasión, que valió la pena nuestra ilusión para que lo que triunfe sea la vida. Hoy somos más de los que salimos aquel 12 de octubre. Esto marca claramente de que valió la pena nuestra historia. Valió la pena para que triunfe la vida. Ahí están los picos donde pegó el avión. Pegó con la panza y con el ala, y ahí se partió al medio y cayó. Te voy a decir los nombres de los picos. Carlitos Miguel Páez, hijo. Carlitos Miguel Páez, hijo. En la cordillera no es probable y no es posible de que quede alguien vivo, y menos después de un accidente de avión, y encima 70 días después. Esta noche va a ser mi última noche aquí, después de esos 70 días que pasé acá viviendo. Solamente lo soporto porque vengo con mi familia, esa es la verdad. Se me vienen muchas imágenes. ¡Estate firme! El recorrido va a llevarnos hasta el campamento base, unas 7-8 horas de cabalgata, y el día siguiente, 7-8 horas más, hasta el memorial. Los sobrevivientes tuvieron 70 días en este lugar, en un lugar tan inhóspito como es este, y tan alejado de todo. Encima de ellos no sabían ni a dónde estaban. Impresionante haber llegado acá donde cayó mi viejo. La verdad, espeluznante. La verdad que es una cosa de locos este lugar. Vine en plan agradecimiento absoluto. Me siento un milagro yo. Por existir, gracias a esto. Está nevando, qué curioso, nevando con sol. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan. No puedo creer lo que vivió ese Carlitos de 18 años, sin ropa, sin absolutamente nada, mucho más flaco. Pero bueno, como digo, yo soy parte de esta locura, una locura del ser humano. Una locura de Dios. A mí me gusta dedicar esta conferencia a mis dos amigos que murieron en los Andes, Gustavo Nicolich y Diego Storm, que quedaron allá. Miren qué juventud teníamos. Básicamente me gusta dedicar esta conferencia a mi abuela, a mi madre y a mi padre, que me buscaron desafiando la sensatez, la gente los creía locos. Principalmente me gusta dedicar esta conferencia a Fernando Perrado y Roberto Canessa, estos dos locos que tuvieron los cojones para salir a buscar ayuda a una costa de poder morir. Pero fundamentalmente me gusta dedicar esta conferencia a mis dos hijos, María Elena y Carlos Diego, porque son la continuación de la vida. Y básicamente me gusta dedicar esta conferencia a mis tres nietas, Justina, Mía y Violeta, ahora Juan Justo y Alexis, porque son el símbolo inequívoco de que la vida merece vivirse. ¡Que viva la vida! Gracias. Eduardo, para mí fue realmente un placer poder compartir esta historia con ustedes. Sé que ustedes querían decirme algo al final. Carlos, a nombre de todo Bepensa, sinceramente te debemos agradecer por toda esta plática, esta charla tan amena que has hecho con nosotros. Creo que la historia quizá ya la conocíamos, pero escucharla de viva voz y darle ese sentido
nos haces a nosotros también vencer nuestras cordilleras. Creo que cada uno, puedes verlo desde la sociedad, puedes verlo desde la empresa, pero sobre todo a nivel personal, cada uno de nosotros tenemos nuestras cordilleras. Y ese mensaje que dejabas, entre varios que tomé de tu charla, de al no le decimos que sí. Eso es muy importante, que todos reflexionemos cómo ante las adversidades a veces lo más normal es rendirnos, darnos por vencido, pero siempre hay una luz, siempre hay un camino, siempre hay algo que nos puede dar sentido. Y lo mencionabas también, y creo que este video al final es maravilloso. Si no hubieran tenido ese sentido de la familia, ese valorar las cosas sencillas de la vida, no hubiera habido un legado que ves reflejado en tus hijos, tus nietos, y no hubiéramos tenido la maravillosa oportunidad de compartir esta charla contigo. Sinceramente, te lo digo a título personal y a nombre de todos mis compañeros, muchísimas gracias por esto. Quizá nos hubiera encantado que fuera presencial y hubiera sido una experiencia mucho más enriquecedora, pero créeme que el mensaje nos ha llegado y nos ha calado profundo a todos, y sinceramente te damos la enhorabuena. Sigue adelante, sigue transmitiendo ese espíritu de humanidad, y que demostremos que a todos nos puede pasar cosas diferentes a las que, haciendo frente con ese optimismo y con esa actitud y esa humildad que nos has dado ejemplo, podemos salir adelante. De verdad, muchísimas gracias, Carlos. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo soy el agradecido, pero aprovecho esta instancia para repetir aquella frase con la cual empecé, aquella frase de San Francisco, que dice: empezar haciendo lo necesario, luego lo que es posible, y te encontrarás haciendo lo imposible. Gracias, gracias, República Dominicana, gracias, México. Un abrazo gigante de corazón. Arriba. Muchas gracias a ambos por esta gran intervención. Para continuar con el programa, Eduardo, te agradezco. Equipo, ya tenemos a los ganadores de la trivia que hizo Carlita hace un rato. Bueno, estamos deliberando a los ganadores, pero para que todos podamos tener ese balance de vida y familia, vamos a tener 3 minutos de break muy rapiditos y volvemos en 3 minutos para ya darle cierre a esta sesión. Ya estamos en la parte final, pero no se la pierdan porque vienen ganadores y viene lo más importante. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en 3 minutos. 3 minutos para que se levanten las piernas y se puedan despejar unos minutitos.